¿Qué pruebas tenemos de que Pedro Machuca estuviera en Italia? Hasta el momento carecemos de pruebas documentales sobre la presencia o la actividad de Pedro Machuca en Italia. Puede que no se hayan conservado o puede que no se hayan encontrado todavía. ¿Hay algún dato suelto que se puede identificar con la presencia de este Pedro Machuca en 1515? Por ejemplo, su participación en la decoración de unas carretas que participaron en el carnaval de Roma en 1515, y luego hay una inscripción en la sala de la bóveda dorada de la Domus Aurea donde se lee Pietro Spanolo. Generalmente este apellido de la procedencia se usaba para identificar a artistas extranjeros, y es el caso de Perlo Berruguete en Urbino, cuando en un documento se le denomina Perus Españolus. También hubo un Fernando Españolo ayudando a Leonardo da Vinci en la batalla de Anghiari, en la sala del 500, en el Palacio de la Signoría en Florencia, y no hay duda en identificarlo como uno de los dos Hernandos. Él mismo también se califica como español cuando al dorso de la pintura de la Virgen del Sufragio escribe Petrus Machuca, Hispanus Toletanus, Faciebat Anno Domini 1517. Es un dato muy importante porque también nos está dando una fecha antecuem para su llegada a Italia. Y por otro lado, también indirectamente tenemos el testimonio de Francisco de Holanda cuando lo incluye en Las Águilas. Si Machuca no hubiera sido un artista italianizado, desde luego el portugués no lo habría incluido entre sus águilas. Allí, entre los pintores españoles, figuran Alonso Berruguete y Pedro Machuca como castellanos y como dignos de participar en esa selección de artistas que él hace en su tratado de Diálogos de la Pintura. ¿Conoció Francisco de Holanda la obra de Pedro Machuca? Es difícil que lo hiciera. En cambio, sí que pudo tener acceso a la visión directa de la obra de los otros tres artistas que él califica como águilas. A la ida hacia Roma, formando parte del séquito de don Pedro de Mascareñas, que se trasladaba como embajador ante el Papa, enviado por el rey portugués, su viaje pasaron por Valladolid. Aquí pudo ver la obra de Alonso Berruguete. Pero quizá también a través de su familiar Manuel Denis, que era un pintor miniaturista al servicio de Isabel de Portugal, que durante ese tiempo estaba instalada en Valladolid como regente, pudo tener contacto Francisco de Holanda con Alonso Berruguete. No solamente era el artista más famoso en aquel momento y el que había dado más motivo para el debate, como recoge Cristóbal de Villalón en su comparación entre lo antiguo y lo presente, sino que además presumía de su conocimiento de Miguel Ángel. Por eso, quizá, Manuel Denis propició una entrevista entre ambos y Alonso Berruguete le hablara de su trabajo en Roma, donde también colaboró o al menos coincidieron en el taller de Rafael. De hecho, se les atribuye la ideación incluso de dos bóvedas dentro de las logias de Rafael a cada uno de ellos. Francisco de Holanda, más adelante, en su viaje, pasó por Barcelona para embarcarse a Italia, y allí pudo ver la obra de Bartolomé Ordóñez en el coro y trascoro de la Catedral de Barcelona. A su vuelta, en 1540, pasó por Burgos, y allí pudo contemplar ese trabajo al romano que había introducido Diego Siloe en la Catedral de Burgos, donde el grutesco y la decoración vegetal resaltaban
como las principales novedades. Por eso es por lo que lamentablemente solamente le aprecia Francisco de Holanda a Diego Siloe como un escultor de follajes. Allí seguramente le informaron de que Diego Siloe se había marchado de Burgos y estaba haciendo la Catedral de Granada. Allí le sitúa, de hecho, Francisco de Holanda. Pero Machuca también estaba en Granada. Claro, lógicamente los burgaleses no conocían a Machuca. Por lo tanto, no nos queda otra posibilidad para que lo pudiera conocer. Seguramente la información que le dio Alonso Berruguete o la que luego pudo recoger en Italia, aunque hay que tener en cuenta que su estancia en Italia ya es bastante tardía con respecto a la estancia de Machuca, pues lo haría más difícil. Por lo tanto, esta posibilidad de que fuera Alonso Berruguete el informante de Francisco de Holanda se presenta como bastante posible. ¿Por qué y cuándo Machuca se fue a Italia? Son preguntas muy interesantes. También lo sería cómo fue. Pero de momento no tenemos ninguna contestación a ello. Hay que tener en cuenta que Toledo es un foco muy importante desde el punto de vista religioso. Viene a suponer la sede más importante del poder religioso en Castilla, es la sede primada y por lo tanto habría bastante relación entre ella y el papado. Además, en Toledo, en el interior de la catedral, están teniendo lugar una serie de transformaciones. En pintura trabajan dos artistas que conocen el arte italiano y lo representan a su manera, de forma muy particular, pero al fin y al cabo también están renovando los modos de representación pictóricos. El más italianizado, Juan de Borgoña, continúa su labor en los primeros años del siglo XVI, mientras que Pedro Berruguete se ha marchado a Ávila en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XV. Pero esto le dio a Machuca la posibilidad de entrar como aprendiz quizá en estos talleres de ambos pintores y empezar a oír cosas de lo que sucedía en Italia. Si tenemos en cuenta, como decía antes, que Machuca nace en 1490, sería necesaria una edad mínima de unos 15 y 20 años para emprender el viaje. Todavía no podría trabajar como maestro, pero sí como oficial al menos, una vez que se ha familiarizado con estas técnicas básicas de la pintura. Si tenemos en cuenta las fechas en las que sí que tenemos testimoniados los viajes de otras dos águilas, pues podemos también empezar a calcular un poco mejor. En 1508, Diego Siloe, después de su enfrentamiento con Bigarny, se va de Burgos. No sabemos muy bien a dónde llega, si a Florencia, a Roma o a Nápoles, probablemente. Quizá amparado por Bartolomé Ordóñez. En 1508, Alonso Berruguete ya está en Roma. Le pide a Miguel Ángel una carta para que se le permita ver el cartón de la batalla de Cásina. Alonso Berruguete se instala en Florencia. Durante esos años están apareciendo datos documentales que lo fijan en Florencia, pero que también le identifican en un viaje al menos a Roma en 1510, que puede coincidir con la copia que se preparaba para hacer un molde para fundir el Laoconte en bronce. Estos años, por lo tanto, teniendo en cuenta que probablemente son algo más mayores Diego Siloe y Alonso Berruguete, nos pueden indicar que Machuca estaría allí en torno a 1510. Esto encajaría con la fecha de 1512 en la que un joven español que se presenta ante Miguel Ángel como compañero o pariente le solicita que escriba una carta a sus parientes en Florencia para que se interesen por la salud de Alonso Berruguete, que al parecer se encontraba enfermo. Por lo tanto, estos años en torno a 1510 se presentan como muy probables para la presencia de Pedro Machuca en Roma. Tengamos en cuenta que son los años en los que está trabajando Miguel Ángel en las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina. Y esto le permite a Machuca ver
quizá de cerca, algunos detalles de esas pinturas con esa enorme variedad de figuras que le hizo a Vasari calificar este conjunto como la lucerna del arte, que luego parcialmente Machuca podrá incorporar también a sus propias pinturas. ¿Cómo se conocen las posibles conexiones de Machuca con los grandes focos artísticos italianos? Fundamentalmente a través de la propia obra de Machuca, pero también tenemos unos testimonios que proceden de fuentes muy fiables. Una de ellas es la de Lázaro de Velasco, hijo de Jacopo Torni, artista italiano que fue arquitecto, escultor y pintor. De hecho, unas pinturas de Pedro Machuca se incorporaron al retablo de la Santa Cruz cuyas principales tablas había hecho Jacopo Torni. Lázaro de Velasco, en su traducción de Vitruvio, en la introducción, habla de Machuca como uno de los 5 artistas más importantes del momento y además afirma que había sido discípulo de Miguel Ángel. Francisco de Holanda, en sus diálogos de la pintura, recoge algunas opiniones expresadas por Miguel Ángel en las reuniones que tenían lugar en los cenáculos en torno a Victoria Colonna. Y allí afirma Miguel Ángel que los artistas extranjeros tenían una gran dificultad para asimilar la buena pintura que era la italiana, pero hace una excepción con 2 españoles que sí que supieron asimilar esta pintura italiana. Y la crítica ha supuesto que se estaba refiriendo a Pedro Machuca y Alonso Berruguete. La obra de Machuca ha suscitado interés en Italia. ¿Es posible distinguir unas líneas de estudio? Sí, desde la década de los 50 del siglo pasado, Machuca empieza a interesar a algunos historiadores del arte italianos. Fundamentalmente hay 2 grandes grupos de estudiosos de la pintura de Machuca, que se puede circunscribir también a áreas geográficas muy concretas. Una sería la romana, con cierta extensión hacia Florencia, y otra sería la napolitana, también entendida en un sentido muy amplio hacia el sur de Italia, teniendo en cuenta la amplia extensión del virreinato de Nápoles. ¿Cómo se ha identificado la obra de Machuca en Italia? Ha sido un proceso gradual que ha necesitado una aportación española, desde luego. En 1935, la Madonna del Sufragio fue comprada por el Museo del Prado, pero el estallido de la Guerra Civil impide que tenga una repercusión en la historiografía. Hubo que esperar a que se terminara la guerra para que en 1941 Gómez Moreno publicara su libro sobre las águilas del Renacimiento Español, donde recogía muchas de las aportaciones que había hecho ya en los artículos que había dedicado a la Capilla Real de Granada y que había publicado en el Archivo Español de Arte, para que se fuera consolidando el conocimiento de estos artistas y en especial de Machuca. El conocimiento del libro de Gómez Moreno por parte de Pons le permitió incorporar a Machuca dentro de su tomo 10 de la historia de la pintura española, que publicó en 1950. Pero le atribuyó a Machuca una influencia de Correggio. Cuando llegó al conocimiento de Longhi, se dio cuenta de que ahí había un verdadero filón de estudio que había sido ignorado por los historiadores del arte italianos. De hecho, él reconoce que no se sabía nada del viaje de estos españoles a Italia. Y no solamente recoge la novedad de la Virgen del Sufragio, sino que además le añade una atribución, la del Descendimiento, una pintura que terminará comprando años después el Museo del Prado, y también una sorprendente composición que actualmente se conserva en el Museo de Ponce en Puerto Rico y que muestra una Pentecostés nocturna, un tanto fantasmagórica, muy personal. Y esto es lo que se reconoce en estos pintores, la novedad, el apartamiento hasta cierto punto de los principios clásicos de los grandes maestros y su capacidad creativa, aparte de su propia calidad. Pocos años más tarde, una investigadora,
Andreina Griseri, también en otro artículo publicado en Paragone, atribuye a Machuca una pintura que se conserva en la Catedral de Jaén, la llamada Virgen de la Cinta, una Sagrada Familia, que a través de una fotografía llega a su conocimiento. En esos momentos estaba también investigando en los archivos de la Catedral de Jaén y sale la confirmación de que Machuca había trabajado para la Catedral de Jaén en 1520. Andreina Griseri también toma estas dos referencias de la Virgen del Sufragio y de la Virgen de la Cinta de la Catedral de Jaén y propone la atribución de una Madonna con el Niño con el pecho descubierto que se conserva en la Galería Sabauda de Turín. Se iba configurando un corpus sobre Machuca en Italia. Fue muy importante ya años más tarde la atribución, el cambio de atribución en realidad que Longhi hace de una Virgen con el Niño muy monumental, muy robusta, muy relacionada con la Virgen de la Silla de Rafael que se conservaba en la Galería Borghese. Él propone la atribución de Machuca, que es aceptada sin ninguna duda, y a partir de ahí empiezan también otras atribuciones. Se empieza a reconocer también un estilo propio de Machuca, que incorpora la monumentalidad de Miguel Ángel y la dulzura y el formato redondeado de Rafael. Y en ese sentido se establecen paralelismos con obras pictóricas como puede ser el Tondo Doni de Miguel Ángel, pero también escultóricas, el Tondo Taddei y, por qué no, también otra obra de un artista español como es el Tondo Loser de Alonso Berruguete que se conserva en el Palacio de la Señoría de Florencia. Consecuencia de este gigantismo que empieza a manifestar este estilo de Machuca, recompuesto por la historiografía, se le atribuye también otra obra más distante de los parámetros de Rafael. La Madonna de Praga, del Museo Nacional de Praga, con un gigantismo ya descomunal y que no encaja muy bien con lo que conocemos de la obra de Machuca en España, pero que se acepta sin ninguna duda en los ámbitos internacionales. También empieza a ponerse en conexión el estilo de Machuca con el primer manierismo florentino, sobre todo ese que se desarrolla en el entorno de la Nunciata. De ahí derivarían esa tendencia a la expresividad, esos efectos del nocturno que imperan en algunas composiciones, especialmente en esa Pentecostés de Ponce, pero también se añade la hipótesis de que esos ambientes de oscuridad podían proceder del conocimiento de la pintura de Sebastiano del Piombo, que está trabajando en Roma por esos años y que envuelve a sus personajes en unos ambientes nocturnos. Además, ese viaje a Florencia, ese supuesto viaje de Machuca a Florencia, también le pudo poner en contacto con la realización por parte de Leonardo da Vinci del fresco de la Batalla de Anghiari. Y de hecho, Nicole Dacaux atribuyó esos rasgos expresivos de dolor, de boca abierta, de movimiento que aparece en la pintura de Machuca con el conocimiento de esa Batalla de Anghiari, de la que apenas conocemos más que algunos enfrentamientos violentos entre luchadores, entre jinetes. ¿Se han fijado unas fechas para la actividad de Machuca en Italia? Más o menos aproximativas y vinculándole a las grandes campañas decorativas que bajo la dirección de Rafael se hicieron en los palacios vaticanos. Si tenemos en cuenta que la decoración de la parte baja de la estancia de la Signatura, sobre todo la escena en la que se representa el intento de quema de la Eneida de Virgilio, que es detenido por el emperador Augusto y que está fechado en 1513, ya tenemos ahí una fecha que encaja muy bien como el año siguiente al de la carta escrita por Miguel Ángel. A continuación, Machuca seguiría participando, colaborando con este taller de Rafael en la estancia del incendio del Borgo, donde se le ha reconocido
en las figuras de los esclavos que están desembarcando. Pero además también en los cartones de los Hechos de los Apóstoles que se enviaron para ser tejidos a Bruselas, aquellas figuras que están dotadas de una mayor expresividad se vinculan a Machuca. Más adelante, en las Loye, que se decoran a partir de 1515 en adelante, una campaña también que está en relación con la anterior de la decoración de la estufeta del cardenal Viviena, se reconocen en algunos fragmentos la intervención de Machuca. Y posteriormente en las Loye, la escena en la que Isaac es bendecido por Jacob. En conexión con Machuca también se han puesto otros fragmentos de figuras infantiles, sobre todo, como por ejemplo el angelito que preside la composición de las sibilas en la iglesia de Santa María del Apache. A partir de ese angelito y de su anatomía y del movimiento helicoidal que inicia, Ferdinando Bologna le atribuyó una pintura de un Cristo niño portador de la cruz que sigue ese mismo tipo de figura infantil. Y a partir de ahí también lo relacionó ya en el campo de la escultura con la obra de Diego Siloé y Bartolomé Ordóñez en Nápoles. Es decir, del niño que sostiene la Virgen de la Epifanía en el altar de la Capilla Caracciolo y también de los niños que lloran en torno a la figura funeraria de Andrea Bonifacio Chícara en la iglesia de los Santos Severino y Sosia de Nápoles. En cualquier caso, también se trata de unos modelos que están circulando entre los medios artísticos italianos, porque Ferdinando Bologna llega a atribuir en ese sentido, siguiendo con su razonamiento, el proyecto arquitectónico de la Capilla Caracciolo, San Juan a Carbonara de Nápoles, al mismo Machuca, teniendo en cuenta que luego se hizo cargo de la construcción del Palacio de Carlos V en Granada. Esta línea, que entusiasmó a los napolitanos hasta el punto de introducir a Machuca en su historia de la pintura napolitana hasta la segunda mitad del siglo XVI, redactada por Abate y Previtali, ha conocido también una fortuna. La posibilidad de contar con una figura como Machuca, que no solamente añade unos rasgos particulares al clasicismo romano y que además actúa en Nápoles, supuestamente a partir de la recepción de su estilo por parte de algunos pintores de la zona, se presentó a la historiografía italiana como un tema muy atractivo. Y de hecho hay toda una línea historiográfica napolitana que admite la presencia de Pedro Machuca en Nápoles con independencia de que no se haya conservado ninguna obra suya. Pero sí que se detecta la influencia de algunas composiciones, algunas expresiones y algunos detalles en particular que están presentes en pinturas de artistas locales. En particular, en la obra de Marco Cardisco o de Agostino Tesauro, que retoman algunas figuras que se encuentran no solamente en pinturas de Machuca, sino también en dibujos. Porque también esta es una actividad de Machuca que ha sido reconocida y muy admirada y que estaría hablando también de esa pintura o bien perdida o bien de la circulación de esos modelos. Una de las pinturas más representativas de este eco de Machuca en la pintura napolitana sería el de los desposorios de Santa Catalina, obra de Andrea da Salerno, Andrea Sabatini, que es una pintura de calidad que no solamente retoma tipos humanos de Machuca, sino también una especie de ambiente atmosférico característico del pintor español. El problema que tiene esta extensión de los modelos de Machuca es que también lo encontramos mucho más al norte, en Bolonia, en la obra de Inocencio da Imola, en un descendimiento. Esta presencia
tan múltiple de los ecos de la pintura de Machuca que es admitida con entusiasmo por parte de la historiografía napolitana hasta el punto de que hace unos años, en 1992, a partir de un dibujo conservado en el Louvre, una pintura dividida en dos partes que representa el tránsito de la Virgen, es decir, la dormición en la parte inferior y la asunción en la superior, fue atribuida sin ninguna duda a Machuca y además fue incluida en el Museo de Capodimonte en Nápoles en la sala dedicada a la pintura napolitana. Este entusiasmo italiano es visto por parte de algunos historiadores españoles con cierto escepticismo. En particular, Ana Ávila publicó recientemente un artículo en el que ponía de manifiesto las diferencias que existían entre estas obras derivadas de Machuca y el Machuca que se conserva en España. Las composiciones de Machuca o de la tipificación de algunos personajes puede haberse difundido a través del dibujo. De hecho, el dibujo de Machuca, los dibujos que se conservan en diversos museos europeos, fueron puestos también en valor a partir de 1991 con la gran exposición que se hizo en París sobre los dibujos españoles que se conservaban en el Museo del Louvre. Y desde luego siguen siendo una fuente muy útil para profundizar en el estudio de Machuca. Precisamente la obra de Machuca, que despierta una fascinación por parte de los espectadores, de los amantes del arte, de los historiadores, tanto italianos como españoles como otros extranjeros, han tenido una gran significación en dos exposiciones que se han celebrado durante la década del 2010 en la Galería de los Uffizi en Florencia. La primera, en 2013, titulada Norma e Capriccio, españoles en los comienzos de la manera moderna, y la segunda en el 2018, dedicada al diálogo entre España e Italia en el Cinquecento europeo. En ambos casos, la obra de Machuca se presenta como una aportación de un artista diferente, expresivo, lleno de humanidad, y que consigue conectar de una manera muy eficaz con el espectador. Machuca fascina. Machuca, a los ojos de los españoles y de los ojos italianos, de los estudiosos y de los aficionados y de los simplemente espectadores, no dejan de causar un impacto. Se trata de una pintura que conoce el arte del Renacimiento, de la época clásica, de los grandes maestros, pero que añade unos acentos particulares, profundos, expresivos y enormemente humanos.